les traigo un video nuevo. El día de hoy les traigo este maquillaje súper sencillo con un delineado dramático, unas pestañas súper grandes. Así que espero que les guste mucho y para no hacer esa introducción mucho más larga, pónganse cómodas y hay que empezar. Este maquillaje es súper sencillo, así que vamos a empezar. El primer color que voy a utilizar es este anaranjado de aquí, de esta paleta de la Tarte's Pro, y la voy a utilizar con la 221 de MAC. Ahora con una brocha plana voy a utilizar un color beige como este de aquí, de la misma paleta de Tarte's Pro. Y esa sombra la voy a colocar en todo el párpado móvil. No queremos que se vea súper marcado, ahora lo vamos a difuminar porque lo que estamos buscando es un toque de color. Ahora vamos a pasar a delinear los ojos y voy a utilizar el Tattoo Liner de Kat Von D. Y lo que vamos a hacer es un delineado bien pronunciado. Y así es como quedaría el delineado. Ahora voy a pasar a colocarme las pestañas y voy a utilizar estas de aquí que me las compré en un chino. Y regreso, ustedes ya tienen un video específico en cómo me coloco las pestañas postizas, así que se los voy a dejar aquí arribita por si no lo han visto aún. Y así es como quedan con las pestañas postizas. Ahora vamos a pasar a ahumar la parte del lagrimal y vamos a utilizar la misma paleta. Agarraré el color naranjita que están viendo aquí y lo voy a pasar en toda la línea del lagrimal. Yo lo voy a utilizar para las pestañas inferiores, la máscara de pestañas de Max Factor. Ahora voy a pasar a contornearme el rostro y voy a utilizar la paleta de Kat Von D. Como iluminador voy a utilizar la sombra que viene en la paleta de Chocolate Bon Bons. Este de aquí es súper bonito. Con la brocha de Sparks. Ahora con mi 237 de Zoeva voy a aplicarme en el tabique de la nariz y en el arco de Cupido. Como blush utilizaré esta paleta de aquí que es de Catrice y voy a utilizar el del medio que es un tono medio coral satinado. Ahora voy a pasar con los labios y voy a utilizar este delineador en lápiz de la marca Sash Bell en el tono fucsia. Ahora voy a utilizar este labial que es el de MAC, uno de sus liquid lipstick, y es el tono To Mate With Love. Ahora voy a utilizar uno de estos brillantitos y me lo voy a pegar en los labios, solamente aquí en el centro. Y listo, ahora solamente nos queda arreglarnos el cabello y ponernos algunos accesorios. Y así es como queda este maquillaje. Sé que el ring light refleja en los lentes, así que me lo voy a subir. Y ahora sí, lo único que me queda decirles es que se suscriban a mi canal en el botoncito rojo de aquí abajo, que me sigan en todas mis redes sociales, que se las voy a dejar aquí. Si es que te gustó este video, no olvides de compartirlo y darle un me gusta. Ahora sí, les mando un beso enorme donde quiera que estén, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. Esperen. ¡Chao!